Salir de Cuba no era fácil en ese tiempo. Me costó trabajo. Toda la costa estaba vigilada. Cualquier persona que fuera capturada tratando de escapar era eliminada. ¿Dónde sacaste el carrito este? Mi tía me lo prestó. ¿Te lo prestó o te lo llevaste? Me lo llevé. Bueno, ¿y para dónde vamos entonces? Para la concha. Hay que meterle rueda a esto. Oye, se está formando algo contra Fidel. Hay que ser muy inteligente para pelear en contra de él. Yo lo que quiero es ver a mi tierra en paz y libertad. Y así será. ¿Te acuerdas la pelea? ¿Por qué tú me defendiste? ¿Tú a mí no me conocías? Esos tipos estaban equivocados. Tú lo que tienes tremendos cojones. Tú hubieses hecho lo mismo. Y no me arrepiento. Tú eres mi único amigo. Los primeros 2 días era remar, remar y remar hasta morirme de cansancio. Perdí toda mi comida, solo me quedaba un poco de agua. Pero lo que más me preocupó era la guardia fronteriza. Thank you.
¿Qué haces? No quiero que mamá se despierte. ¿Qué haces, Renato? Stephanie, yo te voy a decir toda la verdad. Pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a mi mamá. Cuando lo haya hecho, vas a tener que ayudarme a hacerle entender por qué fue que lo hice. Me voy del país. ¿Qué tú dices, Renato? Esto es algo que tengo que hacer, Stephanie. Mira las condiciones que estamos viviendo. Mira la pobreza que tenemos. Aquí no hay nada que comer. Desde que Fidel tomó el poder, lo único que ha hecho es destruir el país, quitarnos la libertad. Esta no es la Cuba que yo amo. Esta es la Cuba de Fidel. Yo no quiero ser un esclavo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre, más. Es lo que más quiero en la vida. Me voy a una balsa. ¿Y yo? ¿Y mamá? ¿No te importamos? Claro que me importa. Yo te juro que en cuanto llegue a los Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es buscar la manera de cómo traerlas a vivir conmigo. Yo jamás las abandonaría. Voy a hacer hasta lo imposible. Yo no quiero que te vayas. Por favor, no te vayas. No sé qué voy a hacer si no estás. Yo estaré perdida. Esto es algo que yo tengo que hacer. Debo hacerlo. Yo sé que yo puedo hacerlo. Nunca imaginé tener que matar y comerme un pájaro. Pero después de varios días, el hambre es tremenda. Y cualquier cosa que tú puedas alcanzar, te la comes. Así entiende nuestro pueblo sus deberes. Porque entiende que el enemigo es uno. Americano, ¿usted quiere que yo le cambie los frenos a nosotros también? Sí, cámbiale los frenos de los cuatro lados porque así no tengo problema en la vía. Tranquilo, eso lo cambio. Tú sabes que yo quería comentarte algo. Fidel es el líder más importante que tiene la historia de Cuba. Y te voy a decir algo. Todo el mundo piensa que el hombre no tiene visión. Sí tiene visión de futuro. ¿Pero qué tú crees? Bueno, yo creo que el pueblo de Cuba está a punto de ser testigo de algo que va a cambiar nuestra historia para siempre. Fidel Castro tiene que ponerse duro con la gente porque si no... ¡Americano! Tengo un amigo que está tratando de poner su camioncito junto y lo único que le faltan son unas gomas usadas y usted tiene unas ahí que no usa, así que a lo mejor podemos vendérselas y hacer un dinerito. Tratándose de dinero, pues sí, no hay problema ninguno. Cuando termines de trabajar, pues las puedes recoger todas y llevártelas. Hubo un punto en el que no sabía dónde estaba. Me sentí desorientado. El hambre afecta la mente. En el fondo, yo sabía que no me quedaba mucho tiempo. Aguanta. Déjame recuperar el aliento.
La protesta ya empezó. Nos tenemos que apurar. ¿Qué mierda estamos haciendo? Esto es peligroso. Aquí alguien se va a joder. ¿Tú de verdad piensas que a ellos le importa esto ni un carajo? Tiene que haber otra manera. Oye, tenemos que sumarnos. Necesita nuestra ayuda. Mírame, mírame. Nuestra gente necesita nuestra ayuda. No, Roberto, socio, no. Mejor no nos enredemos. Esto hay que pensarlo mejor. ¿Qué es lo que hay que pensar, coño? O vamos o no vamos. Y voy para allá. Para hoy, coño. Mirando al mar me pregunto, ¿qué habrá del otro lado? Tiene que haber algo mucho mejor. Y eso es lo que yo quiero. Algunas personas me han preguntado si valió la pena. Pensaron que estaba loco por arriesgarme a la muerte. Pero ¿qué es la vida sin la libertad? Bien podría haber muerto. Después de varios días, ya la esperanza era muy poca. Estaba desorientado. Ya no era el mismo que había salido de Cuba. Alrededor de las 11 de la mañana, esa familia venía de las Gran Bahamas. Se acercó pensando que
habían pescado por unos pájaros que habían encima de mí. Y fue la suerte mía. Muchos tiburones. A while longer, you would have been dead, huh? Eh? Water. Oh, hold on. La travesía fueron 367 millas, pasando por Miami hasta West Palm Beach. Sé que mucha gente siguió detrás de mí y llegaron algunos, pero otros tristemente murieron. ¿Pero qué es la vida sin la libertad?